Hola, en este top veremos varias frutas tropicales que son únicas en el mundo. Algunas pueden ser habituales para ti y otras no, pero de seguro son muy sabrosas. Aunque algunas tengan apariencias extrañas, se dice que poseen fragancias y sabores únicos, así como una gran cantidad de beneficios para el organismo al consumirlas. Número 1. Melón africano espinudo, conocido también como pepino africano, fruto del paraíso, milú, quinu y kiwano. Su sabor, según dicen, es una mezcla entre el pepino, el kiwi y el plátano. Es una fruta muy refrescante debido a su gran cantidad de jugo. Lo único laborioso es secar las semillas, pero vale la pena. Número 2. Fruta del dragón o pitaya. Proviene de un tipo de cactus muy particular, y se le conoce como fruta dragón por el parecido a las escamas de los dragones de la mitología. Es una fruta ligeramente dulce y con alto contenido de agua, similar a la pera en este sentido. Tiene una pulpa suave y delicada, además sus semillas le dan un toque crujiente. Número 3. Durian o durión. Este fruto tiene un aroma muy fuerte y puede llegar a repugnarte. Diversas personas dicen que huele a cebollas podridas y olores desagradables. Pero no te espantes, ya que una vez que abres el durio, te encontrarás con una sabrosa pulpa de textura cremosa como la palta. Y además sus semillas se pueden comer asadas y en diferentes preparaciones. Número 4. Árbol de yak, yaca o panapén. El fruto puede llegar a alcanzar un gran tamaño y pesar aproximadamente entre 5 a 20 kilogramos, por lo que tendremos bastante alimento. El jugo de la yaca es ligeramente ácido y bastante dulce, y su sabor es una mezcla entre el mango y la naranja. Incluso se puede llegar a distinguir un rico sabor a piña. Número 5. El torombolo, también conocido como carambola, chiramelo, miramelo, tamarindo chino, árbol del pepino, carambolera, fruto estrella o fruto chino. La pulpa tiene pocas o ninguna semilla, es abundante, crujiente y jugosa. Los frutos grandes son más sabrosos y dulces que los más pequeños, y estos últimos serían más agridulces. Además, este fruto es rico en vitamina C y se hacen refrescos populares con él. Muy recomendado. Número 6. Mano de Buda. Es una fruta de tipo cítrica, dulce y fragante. Se suele utilizar para aromatizar ambientes y es sumamente llamativa, pues como su nombre indica, es una mano. Puedes consumirla, pero sabe como el limón. Eso sí, es alta en aceites esenciales y se utiliza más que nada en preparaciones gourmet y de aromatizante. Número 7. Salak o fruto de la serpiente. Si ponen atención, notarán el porqué de este nombre, ya que en su exterior tiene una textura escamosa, similar a la piel de estos reptiles. Su sabor es ligeramente ácido, pero dulce, parecido a la piña, y la consistencia es similar a la de una manzana al masticarla, un fruto interesante. Número 8. Fruta del cielo o calabaza cochinchín. Es una fruta bastante refrescante, tiene un sabor dulce y ligeramente ácido, un tanto similar a las granadas. Es un alimento bastante especial y proveniente de Irak. Es muy alto en beta-caroteno, como unas 10 veces más que las zanahorias, y también suelen usarlo de tinte natural. Número 9. Conocido como longan, longana u ojo de dragón. Es un fruto pequeño, muy llamativo, y una vez pelado, tiene una textura y sabor similar a la uva, pero menos ácida. Se le dice ojo del dragón porque al pelarlo la pulpa es translúcida y la semilla parece un iris, simulando un globo ocular. Número 10. Kumquat o naranja china. Muy parecida a la mandarina, esta fruta se puede comer con piel, ya que esta es delgadísima y sabe muy bien. Lo llamativo del kumquat es que es más dulce por fuera que por dentro, y el interior puede tener tonalidades amargosas, pero al consumirlo se mezclan los dos sabores y crean una perfecta armonía, lo que lo hace muy agradable para el paladar. Número 11. Fruta de la pasión o maracuyá. Esta fruta, cuanto más arrugada esté por fuera, más sabrosa y madura va a estar. De sabor es un poco ácida, pero muy deliciosa. El maracuyá es perfecto para hacer jugos y batidos para apaciguar la sed. Y no es para exagerar, pero si tienen la oportunidad de probar el jugo de maracuyá, quedarán fascinados. Se los recomiendo. Número 12. Rambután o nefelio. Pese a tener un aspecto extraño y peludo, es un fruto muy sabroso, y al masticarlo la textura es como la de las uvas.
tiene un sabor dulce muy parecido al lichi y además desprende agradables aromas. Número 13. Lichi o lichi. Muy parecido al rambután, pero sin pelos, su pulpa es gelatinosa y dulce, similar a la de la uva también. Su aroma recuerda a las rosas y es un poderoso antioxidante y rico en vitamina C. Número 14. Tamarillo o tomate de árbol. Muy similar a los tomates, este fruto posee un sabor agridulce y se puede consumir como postre o ensalada. El tamarillo es prácticamente un tomate, pero dulce. También posee cualidades para combatir la gripe, los resfríos y malestares de garganta, lo que lo vuelve indispensable en remedios naturales. Número 15. El zapote negro. Originario de México, pese a su feo aspecto al abrirlo y ser muy oscuro, el zapote negro es una exquisitez. Tiene un sabor muy parecido al chocolate y su textura es como la del pudín de chocolate. Lo mejor es que tiene muy pocas calorías, o sea que puedes disfrutar de las propiedades del chocolate y no tienes que preocuparte por engordar. Espero que puedan probar alguna de estas delicias exóticas en alguna ocasión, para que conozcan nuevos sabores y fragancias. Además tiene muchísimos beneficios para la salud, siempre que los consuman sin excederse.